España tuvo una de las dictaduras más largas de la historia moderna. Durante 37 años, el militar Francisco Franco controló el país. Él, como su familia, vivieron una época gloriosa a costa de los españoles. Hablar de Franco para algunos todavía es un tabú. La única hija que tuvo tiene más de 90 años y vive retirada de todo, pero de vez en cuando alguno de sus nietos sale a la luz para defender la figura de su abuelo. Elizabeth Cortiles estuvo con su favorito y al que el dictador quiso educar como su heredero. En el colegio lo para que era un bicho raro, un chico que va con escoltas y que no le dejan hacer prácticamente nada. Se iban a jugar al futbolín y yo no podía salir del recinto del colegio y que había un coche en la puerta y llegaban un coche negro con dos policías. Pero claro, eres el bicho raro y ser raro en el colegio no ayuda nada. Yo amigos del colegio no tengo. Este hombre es Francisco Franco, no el dictador, pero casi. Es su nieto, al que le puso su mismo nombre y crió como a un hijo. Vivió con él en su Palacio de Madrid durante toda su juventud y es probablemente la persona que más cerca estuvo del tirano español. ¿Era su preferido? Yo creo que sí. Es decir, eso nunca lo manifestaría, pero es que fue con el que más tiempo pasó. El roce hace el cariño. Y yo pasé muchas horas y muchos días con él. Él no tenía tanta gente a la quien abrirse o a la que poder ser él mismo, ¿entiendes? Y sabía que conmigo no, eso no pasaba. Él siempre sabía que iba a estar mirado, que cualquier cosa que dijese tenía su repercusión o iba a ser interpretada. Él no podía ser él mismo. Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas. El dictador tuvo únicamente una hija y la casó con un noble español con la idea de enlazar la familia con la aristocracia. Tuvieron 7 hijos, pero solo el primer varón, a quien Franco vio como un heredero, tuvo el privilegio de llevar su apellido. Hizo cambiar expresamente la legislación para invertir el nombre del niño y lograr que se llamara igual que él. Se votó en las Cortes el cambio de apellidos. Hoy puedes utilizar el apellido que quieras de tu familia, pero entonces no. ¿Cree que usted se parece a él en algunas cosas? A veces me han dicho que físicamente me he podido parecer, hombre, yo para que soy alto y grande, y él era pequeñito y gordito, así que en eso no nos parecemos, pero de los ojos, dicen que tengo los ojos muy parecidos. A él, ese nombre nunca le pesó, pero 40 años después de la muerte del caudillo, llamarse Francisco Franco en España sigue siendo un estigma. Equivaldría a tener el nombre de Adolf Hitler en Alemania o Augusto Pinochet en Chile. ¿Pesa ese nombre? Sí, ha sido complicado. Es como llevar un falo rojo en la cabeza. Es una etiqueta tremenda. Es decir, la gente ha huido de nosotros durante un tiempo pensando en que les podíamos perjudicar por imagen, amigos o gente conocida. ¿Alguna vez se avergonzó de su nombre? ¿O no, se jamás, sintió que no, le molestaba? Jamás. Molestar me ha molestado muchas veces porque ya te digo, ha sido peyorativo en muchos casos. Pero no. Yo estoy muy orgulloso de llamarme como me llamo y de mi abuelo. Y yo creo que el tiempo le hará justicia. Mira, en casa no tengo muchos trofeos. El nieto del dictador tiene hoy 61 años. Divorciado de sus 2 matrimonios, vive solo en una lujosa mansión de 800 metros cuadrados en uno de los barrios más exclusivos de Madrid. Francisco Franco no solo heredó su nombre, también buena parte de la fortuna que su abuelo amasó durante la dictadura. Gestiona el patrimonio familiar y dirige una decena de empresas que él mismo creó. Y aunque esa herencia le llenó los bolsillos, la otra, la del nombre, jamás le permitió ejercer su verdadera profesión. ¿Usted por qué nunca ejerció la medicina? No podía haberla ejercido. No, porque yo iba a ser cirujano plástico y la cirugía plástica conlleva una parte importante de marketing. Entonces el marketing mío aquí, cualquier error que todos los médicos lo cometen, hubiese sido magnificado y pondrían en duda mi capacidad, porque no hubiese podido ejercer nunca. No tendría clientela. Su madre, la hija del dictador, acaba de cumplir los 90 años. Jamás pagó por los crímenes de su padre y vivió el resto de sus días viajando por el mundo y disfrutando de la riqueza acumulada. ¡Viva la hija del caudillo! ¡Viva! Hoy vive en la máxima discreción y solo aparece en público una vez al año, en el aniversario de la muerte de su padre. En mi caso, he sacrificado mi discreción, por eso estoy aquí ahora hablando contigo, porque creo que es bueno que se conozca la parte humana de mi abuelo, que creo que es interesante porque es la gran desconocida de mi abuelo. Esta es una foto curiosa de aquella época que estoy yo con Dalí. Este es Miguel Bosé,
Tras la muerte de Franco, la familia cayó en desgracia, pero no llegó a ser perseguida. Una amnistía perdonó a todos los miembros del gobierno franquista y nadie pagó por sus pecados. De la noche a la mañana, pasaron a ser demócratas de toda la vida. ¿Con él hablaban de política? ¿Hablaban del rumbo de España? ¿O él quizás le hacía algún comentario? ¿Qué persona mayor hablaría con su nieto de política? Era una fuente de conflicto hablar de política, porque a lo mejor yo le iba a decir cosas que no le iba a gustar oír y yo no iba a estar de acuerdo con lo que iba a decir. Entonces, para discutir, oye, yo nunca hablé de política con él, nunca. Ni él hablaba de política con nadie. De los 7 nietos, la más popular es Carmen Martínez Bordiu, Franco, la mayor de todos, la nietísima, como la llaman en España. Pero del resto, prácticamente no se sabe nada. Viven su rutina alejados de las cámaras y solo se atreven a hablar si es para bien. Yo siempre he dicho que si los inputs que hubiese recibido de mi abuelo son los que se cuentan hoy, pues pensaría lo mismo que piensan la mayor parte de la gente. Mi abuelo ha sido absolutamente denigrado desde su muerte y contando cosas que eran absolutamente disparatadas. Cuentan esos disparates que tenía su propio alquimista para convertir plomo en oro o que le gustaba firmar sentencias de muerte mientras tomaba café. Francisco Franco, no el nieto, el abuelo, se creía un enviado de Dios para salvar España del comunismo y muy pocos conocieron a la persona más allá del dictador que se alió con la Alemania de Adolf Hitler. Aunque su nieto insista en la poca amistad que se tenían su abuelo y el Führer. En Alemania estuvo Hitler, en Italia estuvo Mussolini, en Chile Pinochet, en España Franco. Es un referente de una época de la historia de España. Quizá la más parecida de todas, yo te diría que sería Pinochet y mi abuelo, porque han sido los únicos que no fueron elegidos democráticamente. Es decir, tú piensas que Hitler y Mussolini ganaron unas elecciones. Es que la gente se olvida de eso. Mi abuelo no tenía, vamos, a Hitler no había absolutamente ninguna empatía con él, ninguna, cero, todo lo contrario. Es decir, no, nunca comulgó con él. Con Mussolini más. 40 años después de los 40 años de Franco, la dictadura todavía tiene sus seguidores. En España existe una fundación que alaba la figura del dictador. Cuenta con 13.000 socios e incluso recibe subvenciones del gobierno actual. 150.000 euros en los últimos 3 años. Su presidenta es la hija del caudillo y su vicepresidente, Jaime Alonso, fue el abogado que consiguió inhabilitar al juez Baltasar Garzón cuando quiso investigar los crímenes del franquismo. Franco no hizo otra cosa que buscar acabar la guerra civil, no hizo otra cosa que fomentar la paz. Pero fomentar la paz a base de autoridad, a base de que no se pudiera opinar otras cosas. No. Siempre, le repito, a usted le están contando algo que no ocurrió. El lugar conserva más de 200.000 documentos y 60.000 fotografías y videos sobre la vida del dictador que pretenden glorificar su régimen. ¿El franquismo es un tabú? Para nosotros no. Obedece a esa propaganda que la izquierda maneja también en todo el mundo y que les hace ser adalides de la libertad y de la democracia, cuando casi siempre han sido destructores de la misma. Aquí guardan la cara más desconocida del dictador. Los archivos revelan que lo que más le gustaba a Franco era la caza y la pesca. Las cañas ya están preparadas. Las botas especiales permitirán, si hace falta, adentrarse en el curso de la corriente. Su nieto lo recuerda como un campeón de la jara y el sedal, aunque hay quienes dicen que sus criados soltaban salmones por el río para que el caudillo picara el anzuelo. Como hacíamos todos los viajes para cazar y pescar, que eran muchos tiempos muertos, pues él me contaba muchas historias. Y entonces todas sus historias de antes de ser jefe del Estado las empezaba cuando yo era persona. Él decía, cuando yo era persona, pues las chicas hacían esto, cuando yo era persona y salía a la calle, se hacían las cosas de esta forma. Él tenía muy claro que había tenido dos vidas, una antes de ser jefe del Estado y otra después de ser jefe del Estado. En más de una veintena de ocasiones, nieto y abuelo se embarcaron durante semanas en su yate privado para cazar ballenas en alta mar. Era un privilegio de reyes que al dictador le parecía una de las mejores distracciones. ¿Cazaba ballenas? Sí, pescó ballenas, sí. En aquella época, bueno, en aquella época se pescaban en muchos sitios, porque la pesca a la ballena duraba 6 o 7 horas. La buscabas todo el día, pero cuando llegabas y la arponeabas, luego aquello duraba 6 o 7. No es muy ecologista lo de la ballena, ¿eh? Pintó un cuadro, Dalí. Compartía con Hitler su afición por la pintura. Al morir, sus nietos se quedaron con el legado de una veintena de cuadros y retratos que hasta ahora ninguno se atrevió a sacar a la venta.
Era un apasionado del cine. Él mismo le ponía voz a sus propias filmaciones. Estos patos no son cimbeles. Son patos muertos colocados para ya atraer. Y tenía una sala de proyección en Palacio donde llegó a ver más de 2.000 películas. Todas las semanas escogía la más nueva y él mismo se encargaba de censurarla antes de sacarla al público. Él al final, cuando íbamos a cazar, ya no cazaba, cazaba yo y él filmaba. Él le gustaba filmar todo, porque le gustaba, le apasionaba y luego lo montaba, ya digo. Y me acuerdo que luego en verano, cuando tenía tiempo, montaba las películas él y les ponía banda sonora y las comentaba él. Con banda sonora o sin, el de Franco fue uno de los episodios más oscuros de la historia española. Fueron casi 4 décadas sin libertad de expresión ni libertad política, en las que el caudillo era el jefe del partido único, dicho sea de paso, el único que había. Tanto tiempo después, algunos insisten en que en el régimen no solo hubo sombras, también luces. Ha habido una clara demonización de mi abuelo y todo lo que conllevaba. Y obviamente la familia somos parte de ella. Nosotros no podemos ser más que unos vagos y unos maleantes. ¿Está mal hablar bien de Franco? Por supuesto, y más si estás en la política. Hoy día está mal visto. Es decir, enseguida te tachan de fascista, de ultraderechista. Cuando mi abuelo lo dijo muchas veces en varias entrevistas, él no era ni de derechas ni de izquierdas. Si no era de la ultraderecha, ¿de qué era? Pues era un hombre conservador y pensaba que había cosas que no valía la pena destruir, que había que mantener. Sus opositores siempre lo calificaron de sanguinario e intransigente. Para sus seguidores fue el salvador de la patria. Hoy, después de 40 años con él y 40 años sin él, en España la figura de Francisco Franco todavía despierta los fantasmas del pasado. ¡Arriba España! Unas sombras que ya no asustan, pero alertan de la oscuridad en la que se sumergió todo un país en una de las dictaduras más largas de la historia.